Aucha.info. Bueno, pues aquí las personas que nos hemos reunido esta tarde en la Plaza del Ayuntamiento, pues lo primero que queremos hacer es denunciar este nuevo ataque contra uno de los símbolos de Nafarroa y después también un ataque, lo que consideramos que es un ataque también a la democracia y a la normalidad. Normalidad que el año pasado se vivió en este ayuntamiento el día 6 de julio y normalidad que se vivió también en numerosos ayuntamientos de Nafarroa durante las fiestas. Es una normalidad que durante muchos años la delegación del gobierno y el régimen ha intentado romper por medio de la vía policial, sacando a sus policías, y el año pasado ya desde el primer minuto que la bandera vasca, la Ikurriña, ondeó en la fachada del ayuntamiento, bueno, pues lo que hizo fue utilizar otro de los medios que suelen utilizar y cada vez más últimamente, que es el de la vía judicial. Evidentemente, la Ikurriña, tenemos la total seguridad que la Ikurriña, tanto la Ikurriña como el resto de símbolos de la ciudadanía de Iruña, van a estar presentes en nuestras fiestas, van a estar presentes el día 6 de julio, como lo ha hecho muchas veces en los últimos años. Y además, este ataque lo que evidencia es la necesidad imperiosa y urgente de una nueva ley de símbolos, ley de símbolos que quiero recordar que en la legislatura pasada se intentó llevar adelante una iniciativa legislativa popular, esto es una iniciativa de la propia gente de la calle para cambiar esa ley, que fue ninguneada en el propio Parlamento y que hoy en día creemos que debería contar y que cuenta con la mayoría suficiente para poder cambiarla.